¿Cómo fue eso? Bueno, yo llegué a mi casa, mami está en la casa, yo llegué y veo ese humo. Y cuando veo ese humo, veo que se está prendiendo todo por ahí. Cuando se va a llevar la comida, la hermana mía, me llaman otra vez que venga, que ya todo está cogiendo candela para aquel lado. Que ay, eso empezó allá de aquel lado, de las escasas, de la malla, pues. Y un rastrero que no tiene juicio, porque tú sabes que aquí hay demasiados rastreros y locos. Aquí tú sabes que los viciosos salen para los montes a fumar y dejan y tiran una colilla de cigarrillo por ahí prendido y se va todo. Hay mucha casa en peligro si ese fuego sigue por allá. Hemos llamado a algunas personas, pero no nos han dado socorro todavía. Y han llamado al 911. Llamamos a la defensa civil y... Esa civil no tiene que ver con esto, pero llamamos, David llamó al ayuntamiento, pero no nos ha dado respuesta todavía. Aquí no tenemos bomberos en Sabana Iglesia, lo que me ven que los bomberos de Santiago ya todo se ha quemado. La ley dice que debe de haber bomberos, a ver si se motivan los regidores, el alcalde, a que los bomberos estén aquí en Sabana Iglesia, porque la suerte que están todos apagando, si no, la sala entera cogiera candela. Sí, buena, me he dirigido a este lugar, me he trasladado porque nos informaron que acerca de un incendio que se había producido aquí en la zanja abajo y me dirigí aquí a este lugar a hacer un levantamiento, a ver cómo está la situación y veo que el fuego fue bastante grande porque mira cómo están todos esos árboles ahí prendidos. Pueden mirar para allá atrás también que se están quemando muchos árboles, pero nada, pidamos a Dios que todo pase bien. Ya nos comunicamos con el 911. El 911 viene en camino, mandó los bomberos. Esperamos que llegue rápido, que no se tarde, para que puedan apagar el fuego que se ha proporcionado aquí en la zanja abajo.